Hola, muy buenos días. Comenzamos el programa de este martes 30 de noviembre, último día del mes, y vamos a hablarles de eso que estamos viendo en pantalla, la iluminación de la Iglesia de Santiago. Anoche, por primera vez, este templo estrenó iluminación. La alcaldesa ha inaugurado el nuevo alumbrado ornamental de este monumento, que forma parte de la segunda fase del proyecto de iluminación singular ejecutado en el barrio de Santiago. También ha entrado en funcionamiento la proyección del antiguo tren del vino, que acabamos de ver en pantalla, en el tramo de la muralla de la calle Ancha. Así de espectacular ha quedado la Iglesia de Santiago y ese entorno. Enseguida les vamos a dar ofrecer más imágenes y las declaraciones de la alcaldesa, pero antes nos vamos directamente hasta el Ayuntamiento de Jerez, porque tenemos señal en directo de una rueda de prensa que va a comenzar a continuación, en la que el delegado del Medio Rural, Jesús Alba, junto con la delegada de Alcaldía Rural de Las Tablas, van a presentar la 17ª edición de la Fiesta del Mosto. Nos quedamos con señal en directo. ¿Qué hay? Buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa de la presentación de la Feria del Mosto. Nos acompañan Jesús Alba, delegado de Medio Rural, María García, delegada de la Barriada Rural Las Tablas Polilañina, don Miguel Ángel Flores, de la Escuela de Hostelería, y Javier Ruiz, durante muchos años alcalde o delegado de alcaldía de esta barriada. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a los medios de comunicación que están hoy aquí en esta rueda de prensa. Vamos a presentar la 17 Fiesta del Mosto, que se celebra en la barriada rural de las Tablas. Una fiesta que, como su propio nombre indica, es una fiesta por antonomasia de la zona rural, una fiesta de referencia en el sector vitivinícola, y que, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando y apoyando para la organización de esta Fiesta del Mosto, que cumple este año 17 años. Una fiesta que se va a celebrar el próximo 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Ya podrán ir a recoger los materiales para realizar los guisos y el ajo, y a partir más o menos de las 12 o de las 2 de la tarde más o menos, pues ya habrá degustación. Es una fiesta que es un referente del sector vitivinícola, pero también es un referente en la zona rural por su especial diferenciación con respecto a las diferentes fiestas que se realizan en las barriadas rurales, porque es una fiesta típica y señera de nuestra zona rural, que pone en valor el mosto y nuestros vinos, y que, por lo tanto, es un plus más para poder acercarnos y conocer nuestra zona rural. Es una fiesta que cumple su 17 celebración después de que el año pasado, pues, por el tema del COVID, no se pudo celebrar. Por lo tanto, se retoma la celebración de esta Fiesta del Mosto, que se celebrará en las instalaciones del antiguo colegio de Las Tablas, allí en lo que es al aire libre, en la zona de las pistas polideportivas. Por lo tanto, es una fiesta que se celebra con todas las garantías y seguridad por la normativa COVID, donde habrá distancia de seguridad, donde será al aire libre y donde se recomienda el uso de la mascarilla cuando haya aglomeraciones. Por lo tanto, invitamos y hacemos un llamamiento a todos los vecinos y ciudadanos de Jerez y a todas las personas que nos están viendo a que acudan a esta Fiesta del Mosto, conozcan nuestra zona rural y conozcan la barriada rural de Las Tablas, que es una barriada rural muy bonita y que está rodeada de viñas y de un entorno envidiable. Por lo tanto, es una fiesta única y especial que vamos a celebrar en nuestra barriada rural. Y de aquí quiero agradecer también a todos los que trabajan para hacer posible esta fiesta, sobre todo a la delegada de Alcaldía, a su delegada y a sus vecinos de Las Tablas, que hacen que esta fiesta sea cada año mejor. A Javier, como anterior delegado, que fue el precursor de esta fiesta y que fue el que hizo el que puso en valor pues esta barriada rural con esta Fiesta del Mosto, que invita a tanta gente a visitar nuestra zona rural y a esta barriada rural. Y también, pues, a todos los colaboradores, a la Escuela de Hostelería, a Covid Jerez, a Lustao, a Ximénez Espínola y a William Humber, y sobre todo también, pues, al Consejo Regulador, porque gracias a todos ellos, pues, esta fiesta cada año va cogiendo mayor empaque, va cogiendo mayor relevancia en nuestra ciudad y en nuestra zona rural, y está haciendo que pues sea un evento, un punto de referencia de la ciudad con respecto al mosto. Solamente, bueno, recordar que se va a celebrar el próximo 5 de diciembre en la barriada rural
de las tablas y a la que estáis todos invitados, porque bueno, habrá, que ahora lo explicarán un poco mejor, habrá concurso de mosto y de ajo y posteriormente pues se podrá degustar este mosto y este ajo, que no lo vamos a encontrar en ningún sitio de Jerez, porque de donde nace el mosto, de donde nace el ajo, es de nuestra zona rural, de nuestra barriada Las Tablas, y por lo tanto es un mosto y un ajo especial y distinto y único que tenemos que probar todos los que nos gusta esta gastronomía. Por lo tanto, yo voy a acabar y voy a pasar la palabra a María para que también explique un poco y detalle cuáles son los ítems y los actos que va a tener la fiesta. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Ya tengo poco que decir porque Jesús... Pero bueno, nada, lo que se trata es eso, es de una convivencia vecinal, tanto de la zona rural como de aquí, de todo el entorno de aquí de Jerez. Tenemos mucha afluencia de personal, la verdad que cada año ha cogido un éxito increíble. Y nada, desde primera hora vamos recibiendo a todos los participantes del concurso de mosto, tenemos eso, concurso de mosto. Concurso de ajo, que le damos todos los ingredientes para realizar el ajo. Y después tenemos degustación de berza, que la berza, gracias a las vecinas de allí de la barriada, pues hacen ollas y ollas de berza para degustar. Y bueno, ya también tendremos espectáculo navideño y nuestra entrega de premios. Así que nada, agradecer a todos los vecinos porque tenemos mucha participación por parte de los vecinos, gracias a la asociación. Y agradecer también a Javier, que sin él esto tampoco hubiera sido posible, porque realmente eso se hacía a nivel vecinal, algo muy, muy íntimo. Y bueno, él tuvo la brillante idea de comunicárselo al ayuntamiento. Y gracias que el ayuntamiento nos apoyó y demás, pues estamos aquí. Así que, bueno, le cedo la palabra a él, que toda la trayectoria atrás la ha venido haciendo él. Bueno, pues yo lo único que quiero decir que dentro de, no me acuerdo de qué era el tiempo que he estado de alcalde, he pasado los mandos a María, que ha sido elegida totalmente libre en la barriada, buena alcaldesa, y que dure mucho tiempo y que tenga mucho éxito. Y nada más, que la fiesta del mosto pues vaya adelante, que es una cosa que costó mucho trabajo sacarla, y que no se pierda y cada año que sea mucho mejor. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar la palabra a Miguel Ángel de la Escuela de Hostelería, para que también, bueno. Buenos días. Bueno, la Escuela de Hostelería siempre nos pareció que la invitación era de obligado cumplimiento asistir, ya que nos dedicamos a enseñar a elaborar platos. Y bueno, la idea de recuperar un plato típico de la ciudad, bueno, de nuestra tierra, de nuestras viñas y de Jerez. Es importante para los alumnos que se lleven, además de las nuevas tendencias y las nuevas elaboraciones, que aprendan la cocina tradicional, que vayan al entorno donde se hace, que conozcan las tierras y demás. Nos parece fantástico que además vaya unido al vino del año, que por San Andrés el mosto vino es, ya decir que ya hoy ya es vino. Y encantado de participar, cada vez que nos llamaba Javier, los que antes me iban y los que después hemos seguido la trayectoria de otros compañeros que iban en la escuela, encantado de participar, de ir el domingo allí a echar el rato. Y espero que sigan contando con nosotros durante muchos años y esperemos aportar cada año un poquito más. Y nada, muchas gracias a todos. Bien. Yo para finalizar, bueno, nuevamente agradecer a todos los colaboradores, al Consejo Regulador, a la Escuela de Hostelería, a Covijeré, a Lustao, a William Hamber y a Ximénez Espínola y sobre todo pues a los vecinos y vecinas de Las Tablas, que con gran esfuerzo y trabajo pues han hecho que esta fiesta cada vez sea más importante y tenga un empaque en nuestro calendario festivo de la ciudad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, José?
Bueno, pues hasta ahí esta presentación de la 17ª edición de la Fiesta del Mosto, que va a tener lugar este próximo domingo 5 de diciembre en la barriada rural de Las Tablas. Por cierto, que hemos escuchado a su delegada de la barriada rural, a Dolores García, estará con nosotros al final de este programa para darnos más detalles de cómo participar en esta convivencia vecinal que la ha llamado, en la que se va a celebrar ese concurso de mosto y ese concurso de ajo, y después esa degustación de berza. Estará con nosotros a lo largo del programa. Más contenidos que tenemos aquí preparados para ustedes, pues por ejemplo, el mercadillo de Navidad. Vamos a ofrecerles algunos de los puestos que se reúnen en la Plaza del Arenal desde el pasado viernes. Este mercadillo navideño va a estar disponible y abierto hasta el próximo 5 de enero. El objetivo, pues, es promover un mercado temporal con un marcado carácter navideño. Se pone especial atención a productos como las figuras y accesorios necesarios para montar nacimientos, dioramas, dulces típicos de Navidad y artículos de regalo de diversa índole, primando siempre el sector artesanal. Nuestro compañero Juan Antonio Ortegón ha estado allí visitando alguno de los puestos, así que se los ofreceremos a lo largo del programa de hoy. También nos haremos eco de una publicación. Se va a presentar mañana, día 1 de diciembre, miércoles por la tarde a las 7, en las instalaciones del Museo Arqueológico. Nos referimos al libro que han escrito los hermanos José y Agustín García Lázaro, Paisajes con Historia en torno a Jerez 2, porque la primera entrega, la primera parte, se presentó, se publicó el año pasado, en plena pandemia. Ha tenido ya dos ediciones, lo cual le ha dado ánimos a estos dos hermanos para seguir continuando escribiendo sobre la historia del entorno de Jerez. Hablaremos con ellos, estará con nosotros Agustín García Lázaro para contarnos cuál es el contenido de esta publicación. Esta semana también se celebra el Día Mundial de la Discapacidad Funcional y estará con nosotros la organización AFAMED, y saben ustedes que cada martes tenemos un espacio dedicado al voluntariado. Esta semana además también se celebra el Día Internacional del Voluntariado, pues nosotros vamos a conocer el voluntariado que se realiza desde AFAMEDIS. Y también conectaremos con el Hospital de Jerez. En concreto, vamos a hablar de un proyecto que se llama Banco Rojo, que se ha puesto, bueno, tiene cobertura internacional, también nacional, y el Hospital de Jerez se ha sumado colocando dos bancos rojos en las instalaciones del Hospital Universitario. ¿Esto para qué sirve? ¿Qué significa? Pues es visibilizar todos los protocolos y toda la atención que necesitan las mujeres víctimas de violencia de género. Ha sido una iniciativa que se ha puesto en marcha en el Hospital de Jerez el pasado 25 de noviembre. Hablaremos con una de las técnicas del área de violencia de género del SAS, quien nos explicará todos los protocolos que se ponen en marcha con motivo de un caso de violencia contra la mujer y en qué consiste este proyecto de Banco Rojo. Pues de todo esto hablaremos después de la publicidad. También esas imágenes del entorno de Santiago iluminado desde ayer por la tarde, que se puso luz a este entorno del centro de nuestra ciudad a manos de la alcaldesa. Eso será en unos instantes a la vuelta.